de tráfico. Bueno, bueno, acabas, pero son acabas de decir, Melchor, acabas de decir que a ti no te dejan desgravar el ADSL. Sí, sí. A los diputados les pagan el ADSL en su casa. Pero si son normas. No, si es que lo de Hacienda... Pues serán normas, pero señores, por si ustedes no lo saben, por si las prebendas de sus señorías fueran insuficientes, además del taxi, el iPad, el ADSL en casa incluidos, bueno, pues hoy hemos sabido que además los viajes por carretera, en avión o en ferrocarril de los señores diputados, costarán al erario público un total de 7.250.000 euros. Pero no solo eso. Dado el paupérrimo nivel de inglés de sus señorías, el Congreso ha destinado una partida de 55.850 euros para sus clases de idiomas. Eso sí, en la misma sede parlamentaria y, por supuesto, gratis. ¿Qué? Pues vamos a ver, yo lo de los viajes, creo que a los diputados hay determinado número de viajes que hay que pagárselos. Yo no voy a hacer demagogia. Como tú en las comidas tienes que decir con quién comes, ellos deberían decir cuál es el motivo y alcance del viaje, ¿no? Evidentemente, y justificación de los viajes. A mí, lo del parking me parece como una broma. Pero como una broma. O sea, me parece inenarrable. Es decir, ¿pero por qué hay que pagarle el parking a los diputados? Los taxis. ¿Y por qué hay que pagarles en un momento de recortes los taxis a los diputados? Mira. Es que no lo entiendo. Y entonces se va sumando y dice el chocolate del loro. No, no, no. Es que son tantos chocolates y tantos loros que la suma de todo eso son muchos millones de euros. Y hay que sumar, como tú has dicho, Javier, el Parlamento español, 17 parlamentos autonómicos, tropecientos mil asesores que no asesoran, que son amigos del amigo del amigo, los defensores del pueblo que no defienden a nadie porque no sirven para nada, las televisiones autonómicas, es que es un río de dinero. Pero, Melchor, entonces, yo estoy con de acuerdo. Todo eso resolvemos buena parte del tema de las pensiones. Es que no tiene color. Hombre. Estas cantidades, que parece que sumando suman mucho, suma mucho más lo otro. O sea, que lo que rápidamente pero te soluciona además, el problema... es ejemplaridad. Eso sí. Ejemplaridad. Estoy de acuerdo en ese punto, pero te voy a decir otra cosa. Los 7 millones de los desplazamientos no es de ahora. Yo he sido diputada 2 legislaturas y nos pagaban los transportes por toda España, en avión, en tren. Las clases ilimitado. De inglés, las clases de inglés lo mismo, gratuitas y eran particulares. Pero es de broma. Pero es, bueno, pero es de broma. Que, haya, perdona, que hoy me le estemos fatal. Pagando los me parece las clases fatal. De inglés. Todo eso es evidencia que se debería. Que no se han dado cuenta de que estar, tenemos una perdona, situación que no tiene exacto, que ver con la edad. Al estar en crisis años, lo deberían de haber cortado. Estoy de acuerdo con vosotros. Mira, con el otro día. Pero esto no es nuevo. Por cierto, Cristina, me mira, recuerda el otro día un había una fotografía. Otra de Montoro que se nos ha olvidado, otra cosa espectacular, que envía a los funcionarios con chalecos reflectantes a entrar en restaurantes a hacer embargos. Pero ¿esto qué es? A la hora de comer. A la hora de comer. No puedes hacerlo antes de que abran. Mira, ahí con todo de, el público. No hay cambio de mentalidad. Está claro que eso de los 7 millones, oye, pues si tienen que ir en tren o tienen que ir en avión, los señores diputados, bueno, mira, el otro día nos enterábamos de que el esposo de la señora Merkel, cuando se va de vacaciones, va en su vuelo oficial y su esposo va en un low cost, él en su avioncito, tan contento. Digo, es una cuestión, el pobre marido tiene que estar harto. El pobre de que marido su mujer estará harto, canciller. Pero cumple como un campeón. ¿Por qué? Porque están mandando un mensaje. Se trata de mandar mensajes. Cuando dicen que es que Merkel ha apretado mucho, es que nuestra mentalidad no ha entrado todavía en la mentalidad administración, no ha entrado todavía en el concepto de austeridad, de la verdadera austeridad. Si hablábamos antes que de todos los recortes anunciados no se ha hecho todavía más que el 6%, es que ahí no es el chocolate del loro, es todo lo que tienen que hacer por delante y no se está haciendo. Y además, a mí me parece, oye, perdona, el otro día...